Buenas noches, yo soy Shakira Peñalosa y estamos transmitiendo en directo para La Locura TV desde Miami, en la stand-up comedy del Chinchorro. Y tenemos nada más y nada menos que al señor Carlos Pereira. ¿Cómo estás, mi vida? Bienvenido a La Locura TV. Gracias, gracias, gracias y bienvenida tú aquí a Miami y al stand-up. Estamos estrenando aquí en Miami. Venezuela está invadiendo aquí en la ciudad del Doral y por supuesto disfrutando de la risa. No enfocados tanto en la política, sino en la risa. Orgullo venezolano, talento de Venezuela. Y me encantó haberte visto esta noche. ¿Cómo te sientes con el público aquí en Miami? ¿Ya tienes tiempo? Bueno, sí, claro, ya tengo aproximadamente 13 años viviendo aquí. Y por supuesto que siempre, últimamente se ha dado un movimiento bastante fuerte porque la gran oleada de venezolanos que han llegado. Y por supuesto han venido muchos humoristas nuevos que están trabajando y están poniéndole el esfuerzo, tal como Kun Aguaro, Honorio Torrealba Jr., George Harris, David Comedia, todos ellos han logrado ir haciendo un movimiento acá en la ciudad desde hace pocos años, que ha sido fuerte y ha logrado que el público se haya volcado a ser fanático del stand-up comedy. Para las personas que no se acuerdan, este caballero que tengo al lado es nada más y nada menos que la voz de Gochirila, ese personaje que salía en Sábado Sensacional y que yo estoy segura que a muchos encantó con sus chistes, con su elocuencia. Hoy tuvimos la oportunidad de disfrutar con él y a mí me encantó, me llevaste a mi infancia, a mi niñez. Oye, pero no me pongas tan viejo, que yo empecé de 16 años. Pero es que ya va, yo tengo 15, estamos bien, ¿viste? ¿Viste? No, yo empecé de 16 años. Quiero que le mandes un saludo a toda la gente de Venezuela y de La Locura TV. Bueno, por supuesto, claro que sí. Un saludo grande, muchos recuerdos. Y aquí en Miami los esperamos. Yo sé que van a seguir llegando. Vengan para acá, que aquí los esperamos y estamos haciendo de las nuestras. ¿Tus redes sociales? Bueno, me pueden buscar en Facebook, el Twitter es @gochirila. Y bueno, aquí los esperamos. Y nos encontramos aquí en Miami, seguimos disfrutando del stand-up comedy de estos chicos venezolanos. Y nada más y nada menos que me encuentro con Honorio Torrealba Jr. ¡Qué honor! ¿Cómo estás, mi vida? Bienvenido. Qué honor para mí estar con Shakira, por Dios, Shakira Peñalosa, pan. Mira, ¿sabes quién fue novio de Shakira Peñalosa? Un amigo mío. Bueno, después te echo el cuento. Yo pensaba que ya me ibas a sacar los trapitos sucios de aquí al aire. No, no, el trapo sucio no, porque aquí se hay jabón. Mira, a todas estas, ¿cómo tú te sabes mi apellido? Bueno, porque entrevistaste ahorita a Carlos Pereira. él se lo aprende rápido. ¿Saben qué me encanta? Estoy viendo algo nuevo aquí, que los venezolanos están como que apoyándose bastante, no solo en stand-up comedy, sino que también en la música. Todo el mundo está como que abocándose a lo que es la movida aquí en Miami. Y eso, ¿desde cuándo estás tú aquí? ¿Hace cuánto llegaste aquí a la movida mayamera? Bueno, tengo ya 4 años viniendo a Miami muy seguido, a Estados Unidos en sí. Mi primera entrada acá fue en Nueva York, fui a San Francisco, fui a Los Ángeles. Imperialista mismo. No, bueno, no, fíjate, vine de vacaciones, ahora sí estoy aquí. Ahora sí, decidí quedarme acá. Yo, una de las cosas que más quiere hacer Honorio Torrealba en esta nueva etapa profesional es llevar humor venezolano a todos los rincones de Estados Unidos. Eso me encanta. Venezolanos, obviamente. A que además que no importa si hay venezolanos, porque es importante que el talento se expanda, no solo como estaba diciendo en la música, sino que ahora también nuestros cómicos están siendo de exportación. El caso tuyo. Sí, bueno, fíjate, lamentablemente en Venezuela nos quitaron todos los programas de humor. Ya no es imposible que se ríen porque ya no hay televisión. O sea, hay televisión, pero más no programas de humor. Nuestra única trinchera allá. Trinchera, ¿viste? Como estoy hablando. ¿Estás hablando? Nuestra única trinchera allá en Venezuela era el teatro, es el teatro, los shows en vivo. Y bueno, uno quiere llegarle más al venezolano y decirle las cosas como son, con un poquito de broma, ¿no? Con un poquito de comicidad, decirle, hey, hermano, es como esto es en internet, hermano, estamos jodidos. Entiéndelo con risa, porque con risa ellos van a decir, coño, aquí sí se puede decir cualquier cosa. Gocé un mundo con honor. Pero Tana tiene razón, algo así. Quiero que le mandes un saludo a todas las personas de La Locura TV en Venezuela y en cualquier parte del mundo, porque a través de esa ventana nos pueden ver desde todos los lugares.
abre la ventana hoy por la mañana. Será menudo. Bueno, ya sabes, un abrazo a mi gente de La Locura TV. Gracias a Shakira por estar acá. Gracias a mi pana Carlos por estar siempre pendiente de apoyarnos. Redes sociales. Honorio Torrealba en Instagram y Honorio Torrealba sin la última en Twitter, porque es más francés, Honorio Torrealba. Entonces, por favor, sigan apoyando nuestro talento. Estamos para ustedes. Nosotros no somos nadie sin ustedes. Así que síganos apoyando. Esto es La Locura. Y seguimos disfrutando de las risas y del buen talento aquí en Miami. Y esta vez con un cubano. Oye, mi acera, ¿cómo tú estás? Hola, aquí arrecho con la vaina. ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo estás tú? Aquí yo, bien, arrecho, chamo. Él está pues poniéndole el sabor, el swing. Y no es que los venezolanos no los tengan, pero de verdad que este moreno me encantó. Definitivamente tenía como un saborcito diferente. Azúcar. ¿Cómo te sientes en el público venezolano? Porque veía que había muchos venezolanos aquí el día de hoy. Mucho, en el buen sentido de la palabra, cariñosamente, muchos venecos. No sé, pero la pasé bien, me estoy identificando con este público que siempre ha sido muy receptivo con los cubanos de toda la vida. Y aquí en Miami se están uniendo esos dos pueblos, ¿sabes? Hermanados por lo mismo, una misma situación. Pero bueno, aquí estamos en este país grande para echar para adelante, y cada vez que a mí me dicen que me voy a reunir con un público venezolano, yo estoy muy alegre, estoy muy contento, de verdad, y ojalá que pueda seguir compartiendo en lugares como este. Ya por lo menos tengo proyectos futuros con Honorio, imagínate tú. Con tu hermano. No, ese es mi hermano de otra madre, ahí lo tenemos. Él está haciendo señas. Mi hermano de otra madre y de otra padre. Caroño, Carlos, mi hermano también, aquí estamos. No, bueno, yo estoy hermanado, pana. Yo creo que me digas los proyectos que tienes y también cuéntame de tu programa, porque me estabas diciendo que tenías un programa de televisión. Un programa de televisión en el canal 41, América TV, se llama TN3, junto con Naya Rowiski, uno uruguaya y un cubano, se llama Carlos Otero. Ahí hacemos los tres, somos los bancos de un programa de comedia, okay, de situaciones, que se hacen muchos stand-up comedy, se hacen sketch y se hacen muchísimas cosas de humor. Un programa a las 9 de la noche, somos el primer lugar a las 9 de la noche, quitando las novelas en el prime time de los canales locales, somos los primeros. A ver, yo quiero que me cuentes un chiste rapidito para todas las personas que nos están viendo a través de La Locura TV. Un chiste rapidito. Rapidito. Llega una madre y le dice a la hija, tómate lo que me pediste. Y la hija le dice, pero mamá, esto es un consolador. Tú me dijiste, eso mismo es lo que, eso fue lo que tú me pediste, un palo para ser feliz. Y dice, no, un palo para hacer selfie. Un palo para hacer selfie, Dios mío. Ok, bueno, menos mal que estamos en internet. Estos chistes se valen. Sí, claro, pero no he dicho nada. Por favor. Mis redes sociales son en Facebook, Bonco Quiñongo. Ahí buscan Bonco. Bonco, es Bonco, B-O-N-C-O, Bonco Quiñongo. Ya cuando buscan Bonco, hay un negrito haciendo así con una familia, ahí estoy yo. Instagram, Bonco Quiñongo. Y en Twitter también, Bonco Quiñongo, sin la ñ, porque aquí estamos en Estados Unidos. Seguimos con más, disfrutando de la buena risa, de la buena comedia. Estamos aquí en Miami. Y bueno, mándales un beso ya a todos, todos los venezolanos. Un beso a todos los venezolanos. Y acuerden de sonreír, aunque su sonrisa sea triste, porque más triste que una sonrisa triste es la tristeza de no saber reír. Rían. Bye, bye. Y nos encontramos con los organizadores de esta magia, lo que se llama El Chinchorro, los productores, de lo que significa traer la sonrisa al público mayamero. ¿Cómo estás, Naguaro? Todo feliz, de verdad, demasiado feliz. Por aquí tenemos a Israel, Israel. Es bonito, Israel. Y por aquí tenemos a... Yo soy Elías, pero no tengo canción, está bien. Sí, bueno. Tú eres el más serio. Cara seria. Sí, uno no lo va a completar. Yo pregunto, como andamos en la onda de los chistes, yo a veces trato de también de ser un poquito chistoso. ¿Me salió? Vamos arriba. Eso. Ay, se estuvo bueno. No, bueno, cuéntenme cómo les salió esta idea de decir, vamos a comenzar a traer stand-up comedies aquí a la ciudad de Miami. ¿Cómo nace El Chinchorro? El Chinchorro nace es una... En fin, para ponértelo rápido, porque sé que tu tiempo es corto. Esa fue una idea que se me había ocurrido a mí hace tiempo, pero
yo soy como que comediante callejero, pues, miren, no ni estudié, ni hice curso, ni que me fijo en algún comediante, no sigo a ningún comediante, puedo tener acento de alguno porque casualidad puede haber un comediante igual parecido, pero llamé a mi pan Israel un día y le dije, mira, tengo esta idea, me parece que tenemos que traerle sonrisa a la gente del público aquí del Doral. Hay mucha gente que a veces le cuesta mucho, como el precio de la gasolina, tiene todo medido. Y yo decidí buscar una locación que es Solar Garden y invité a mi pan Israel. Le dije, mira, tengo esta idea y qué tal si hacemos una fusión. Él me trajo un amigo que se llama Orlando y poco a poco nos íbamos integrando. Y esto es, viene siendo como que la escuela, la casa de la gente que es comediante, y nosotros le vamos a dar la bienvenida a toda la gente que es comediante, así sea de mucha experiencia, de poca experiencia, para que se sientan con nosotros como si fuera en su casa y la mala oportunidad, y cualquier idea que ella tenga, la tienen que compartir con ellos. Nosotros decidimos y decidimos igual que sí. A mí me llama mucho la atención, ¿por qué el chinchorro? Es un nombre peculiar porque nosotros escogimos un nombre que la gente pudiera relajarse. Un lugar donde la gente se pudiera olvidar de los problemas que hay en Miami, porque uno viene de Venezuela, que todo es un caos o todo es una cosa, entonces uno lo trae para acá, para Miami, y uno no cree, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un sitio donde la gente se pueda relajar, donde la gente se pueda desquitar de los jefes, de donde la gente se pueda disfrutar una noche tranquila, pero no solo comedia, también tenemos música, tenemos poesía, tenemos, ¿tú crees que tienes un talento? Este es el sitio para que tú digas, mira, véanme. Aquí estoy. Aquí estamos. Vivo, yo existo. Eso me gusta. Ya saben que los pueden seguir también por @ el chinchorro stand up. Correcto. ¿Cierto? Sus redes personales también para que los sigan. Bueno, la mía personal es @ Isra de Corcho en Instagram y en Twitter es Isra versus Murphy. Por aquí tenemos al más tranquilito, vale. Él está como calladito, no sé si es que está dormido. Ya tienes, son las 1:00 a.m. A ver, tus redes sociales. También es fácil, es el Elijah Wood. Él es gringo, él es americano. Es fácil, E-L-I-A-H-W-O-O-D, fácil. Lo entendieron, de todas maneras, aquí en el cintillo se lo vamos a poner. Kun Agüero, por favor, las redes sociales. @ Kun Star. Más criollo. Ah, bueno. Patricio, señores, estamos aquí pasándola bien, pasándola rico. A ver, un chiste que ustedes deben saberse uno también calentico. A ver, ¿quién se atreve? Yo de verdad que no me sé ningún chiste. Pero yo los vi allá arriba tratando de echar chistes. Yo por lo personal digo cosas que me pasan en mi casa y esto es como una novela. Yo a veces me paro ahí, agarro ese micrófono y ni sé ni lo que voy a decir, ni ustedes ni saben lo que van a escuchar. Pero fluye. Claro. Ahí. Mira, una de las cosas que queríamos recalcar mucho del chinchorro es que necesitamos gente que venga. Esto es un micrófono abierto y como micrófono abierto está ahí para cualquiera. La idea es que si crees que lo tienes, o sea, ven, te puedes montar. La idea es que tengamos al menos por noche 2 o 3 personas que quieran probar y que se quieran subir. También tenemos comediantes que ya tienen mucha tarima y tienen su rutina, y conocidos también que también probablemente quieran venir a probar incluso cosas nuevas que tengan o simplemente compartir sus rutinas con nosotros. Es importante eso que estás diciendo. Por favor, números de contacto. ¿Cómo hace la gente que nos está viendo a través de La Locura TV para estar en contacto con ustedes si quieren venir a cantar o a hacer poesía o a contar chistes? ¿Cómo hacen para comunicarse? Por el arroba stand-up comedy. @gmail.com. Ustedes ahí nos pueden contactar, ahí estamos siempre a la orden. Repítelo. elchinchorrostandup@gmail.com. ¿Y el Twitter o el Instagram? El Instagram es @elchinchorrostandup. Ahí tenemos todo siempre, ahí tenemos los invitados que van a venir. Pero lo importante es lo que dice Elías, siempre queremos gente nueva. Hay gente que no sabe que tiene talentos y vienen para acá y descubren que tienen un talento. A veces se montan y dicen, mira, esto es lo mío. Y si no, descubren que talento. Talento, si no, bueno, por lo general descubren. Si tú piensas que puedes cruzar los ojos, uno sí, uno no, y tú dices, bueno, ese es mi talento. Tú no sabes si tú puedes explotar ese talento. Bueno, ya saben, a todas las personas que nos están viendo en La Locura TV, si tú crees que tienes un talento, contacta a estos chicos y, ¿por qué no?, hazte a conocer aquí en Miami, en el Doral. Esta es La Locura TV.